Now that I've got a lovely bunch of coconuts, every ball you throw will make me rich. Have a banana. There stands me wife, the idol of me life, singing roly poly ball a penny a pitch. All together now. Sing you roll a ball a ball a penny a pitch. Harmony. Sing you roll a ball a ball a penny a pitch. Roly poly ball. Roll a ball a ball. Singing roly poly ball a penny a pitch. A veces, y me incluyo, cometemos actos riesgosos cuando se es joven, sin medir ningún tipo de consecuencias para uno mismo o para otras personas. En ocasiones sale bien, en ocasiones estuvo cerca de salir mal, en otras salió mal, pero solo resultaste un poco lastimado. Y hay veces que no hay otra oportunidad. Este es el caso de un adolescente chino, uno de los tantos, que solamente sé su apellido, Yang. Este muchacho inconsciente pagó su acto de la peor forma, porque por querer sacarse una foto en modo selfie en la punta de un edificio, terminó en accidente y no volvió de eso para contarlo, ya que cayó de 18 pisos. La tragedia sucedió el 22 de abril de este año, en China. El borde del techo se desmorona y de repente, Yang cae al vacío y trata de agarrarse de la cornisa, tal y como verás en el video. Número 5. Esta fue una noticia reciente. Antes de contártelo, quiero que te imagines lo que es la mala suerte, si es que tal cosa existe. Puede tocarnos en cualquier momento. Fue este el caso de un par de personas que no verán otro mañana. La crónica relata lo siguiente. 4 personas murieron luego de que se desplomara una grúa de construcción que operó en el nuevo campus de Google en Seattle, Estados Unidos. También registraron varios heridos tras el derrumbe que impactó a vehículos y transeúntes. 2 de los muertos eran trabajadores que se encontraban en la grúa y los otros 2 eran personas que estaban dentro de vehículos que pasaban por el lugar, informó el jefe de bomberos de Seattle. Y otra 4 personas resultaron heridas, pero se encuentran en situación estable. Fue terrorífico, la grúa se partió en 2, una mitad se quedó colgando y la otra cayó sobre la calle, afirma un testigo de lo ocurrido. Esto es lo que relata una de las tantas crónicas que hay respecto a este tema. Ahora, algunos se preguntarán por qué el título. En primer lugar, Google no es santo de nada. Aparte de tener toda la información de vos, de él, de ella y mío, también carga con sus muertos. Pero esa es tela para cortar en otro video, ya que ellos son responsables de haber brindado seguridad en ese edificio y que las cosas se construyan de la manera más adecuada posible. Thank you.
Este video fue registrado en la India y volvemos a citar el modo selfie. El humano es estúpido, me incluyo, y jamás aprenderá. Ja, en fin, este hecho muestra el trágico momento que un niño de 10 meses cae al vacío desde el tercer piso. El accidente, según diversos medios locales y extranjeros, ocurrió a consecuencia de que sus padres intentaban tomarse una selfie que resultó fatídica. La escena fue registrada por cámaras de seguridad y los servicios de emergencia locales dieron asistencia inmediata al pequeño, quien fue lamentablemente declarado muerto una vez arribado al hospital más cercano. La policía local declara el hecho como un caso de accidente. La familia del niño descartó tomar acciones legales. De acuerdo con la cadena de noticias Australian News, esto fue así. El relato de los comerciantes del lugar dice que el hombre le había pedido a su mujer tomarse una selfie sobre la escalera mecánica, lo cual habría provocado que éste perdiera el equilibrio y soltara al pequeño, resultando así la tragedia. Sucedió en Brasil y se llevó la vida de una mujer. Las cámaras de seguridad de una estación de servicio en las afueras de Río de Janeiro, Brasil, captaron la explosión de un coche mientras estaba siendo cargado con gas. Según informa el portal Globo, el suceso dejó una víctima mortal y dos heridos. En el momento que se produce la explosión, lanza a un hombre junto al vehículo un par de metros, dejándolo inconsciente, pero sobrevivió, mientras que la mujer, que estaba dentro del auto, falleció en el acto. La explosión dejó su cuerpo carbonizado e irreconocible. El segundo herido, que sufrió lesiones menos graves. El cuerpo de bomberos de Río de Janeiro ha constatado que la explosión se produjo debido a un aumento de la presión en el cilindro de gas con activación de algo electrónico, es decir, el celular. También han señalado que, de acuerdo con las normas de seguridad, todos los pasajeros del auto alimentados con gas deben permanecer fuera del vehículo mientras este está siendo cargado con el combustible y no usar celular al momento de estar ahí. Claramente, nada de esto se cumplió. Acá mucho no hay que ahondar en este tema, simplemente poner el nombre del país Venezuela ya habla por sí solo. Las cosas ahí no están bien y yo he visto un montón de videos que sinceramente no le puedo mostrar ni siquiera un segundo de eso, básicamente porque es demasiado fuerte las imágenes que están pasando por aquellos lados. Así que lo que sí deseo de todo corazón es que se solucione pronto su situación, la situación de Venezuela, y nada más. Es así, gente.